¿Estamos live? Ahí está, estamos live, no pasa nada. Bueno, hicimos toda la introducción de los players antes y medio que este Paco, no pasó nada, listo, Ya lo será. Siempre, Paco ahora está con Bowser Jr., bla bla bla, Paco matando de Outmash, lo de siempre. Ahí está, el que gana esto va a Tom Pocho, listo, yo soy Red, yo soy Smashu, tipo, él es Red, yo soy Smashu, listo, acá estamos. Vamos, primer minuto de esto que ya se mataron los chicos, y vemos que Faka en vez de ir random va a ir con el óptimo Lemmy, lo más cercano al main que tiene. Y esto podría llegar a matar, no, no mata casi por nada, vemos la bola de cañón para cubrir. ¡Santi va con el está jugando Need for Speed, Faka! Sí, llevarse lo puesto así con todo y que ¡bumba! Acá, ojo, porque acá lo tienen. Ahí está la siempre. De Bowser, pero el tech le recuperó el clown car, así que puede volver. Pero el Outsmash cubriendo la puntita. Este Paco que tiene el chefcito en la mano y lo destruyó. Y la tira tipo fuego artificial ahí para festejar el stock con revolea para arriba. Pero no, otro Outsmash en donde encuentran aquí Paco. Cuidado con esto, las segundas stocks son las de Paco, que no lo dejan respirar al otro. Pero guarda con Faka, que ya está 94%, también quiere contestarle con un 0 to death propio para él a 0-100%. ¡Que lo consigue! ¡0 to death back to back! ¡Pum! ¿Qué es esto? Sí. ¡Wow! Este Faka, que no es ningún extraño, cuando Faka decide elegir personaje, agárrate, porque es peligroso. Y fíjate ahora cómo está Iben. Ahí le va a tirar el clown car. No le decide tirar la bombita, la autodestrucción. Y esto podría ser esto, que cuidado con esto, que tiene que volver por arriba Faka. A ver, utiliza el Mario Kart. Puede volver y no le pega con el Nair, que podría haber sido muy peligroso. Está en el borde Paco por ahora, que decide usar el command grab. Sí, pero Bowser Jr. es bastante pesadito, así que puede aguantar la bola de cañón para cubrir un poco su landing. Muy buen uso del side B de Faka. Es majestuoso como lo hace. Sí, vuelve bastante bien. Pero lo que hace bastante bien acá Paco es edgeguardear, que lo empuja ahí un poquito. Y en esa se lleva el game. Una locura lo que es Paco. Aprovechó, no tuvo ningún tipo de miedo al side B de Lemmy, que tiene un montón de armor. Y Tuki, el backer, acaba la primera stock. Un tremendo game, Tipo, mataron. Fue rápido, pero hubo 0 to death back to back. Y ahora estamos ahí a las puertas del top 8 para Paco. Y Faka está ahí pensando, mirando la selección de stage y viendo a dónde vamos a ir nomás. Faka, vos tenés el manubrio, vos tenés la rueda, el timón. ¿Dónde vamos, Faka? Y bueno, tiene el autito, así que debería estar manejando la situación ahora. Claro. ¿A dónde terminamos? Estamos en Smashville nomás. Y la pregunta es, ahora random, ahora personaje. Faka está yendo para arriba, está subiendo y está joven. ¿Tu Link? ¿Zero Suit? ¿Falco? ¿Tu Link? ¿Ness? Falco, tenemos el Falco anaranjadito de Faka. ¡Woo! Opa, esta no me la sabía, Hace un montón que no lo veía salir al Falco. Esta siempre no sabía tampoco, pero bueno, vamos a ver qué nos depara acá. Stage nuevo, personaje nuevo. Así que, ¿qué nos queda? ¿Qué tendremos para ver? Y bueno, igual, Ridley en Smashville, mamita, si lo habremos visto. Si lo habremos sufrido. ¡Ay! El láser, cuidado con esto. Paco vuelve por abajo y tenemos un rapid ya bastante daño a favor de Paco, que encima tiene el stage control. Un par de láseres a la cara, el doble láser es gangsta, como diría Mango. Ya tenemos la cutscene, up tilt, mucho daño. ¿Y consigue el downer? No lo consigue. Consigue un P débil y esto es complicado. Creo que no vuelve Faka, Ahí, mamá. No, lo limpió, pero. ¡Que no vuelve Paco! ¿Qué fue esa secuencia? Faka se lleva la primera stock con un explosivo Falco en los primeros segundos y continúa con este damage output. Guarda que continúa esta acción. Con action acá en stream. Acá Pani llega acordemente, Paco va por otro grab, lo busca, no encuentra ese Jordi, pero sigue con la ventaja aún. Guarda que el Falco de Faka está con todo, pero ahora Paco está en la situación que quiere. Tenemos recovery por arriba y buen tech de Faka. Vuelve por la derecha, comangra, siguiente para matar. Clásica, no importa si te quedes. Paco está preparado para sacarte esta stock. Y ahora vamos a ver, Faka, cómo se puede adaptar a este. ¡Uy! El side beat que lo va a challengear con el forward smash. Ok, Paco, sos bueno en este juego. Ok, ahí tenemos bombo. No llega a conectarlo del todo, pero. ¿Hay algún movimiento que no sea multi-hit de Falco? Okay, le salió. Le valió. A Soul for a Soul, dirían por acá. Se va a sacrificar Paco con el downer, que estoy bastante seguro que quizás fue un bisimput, pero se llevó a la stock, así que eso cuenta. Y tenemos el cutscene. El cutscene de Faka, que continúa Paka, casi digo. Que continúa con la fusión es Paka. Uy, el eterno Rapid Jab, ¿se la sabe Paco? Sí, va a castigar con él. Y
Esto no, podría ser el final, ¿eh? Esto podría ser Paco yendo top 8, menos que Faca pueda dar vuelta a esa situación que está de vuelta en el borde con el Falco. Otra vez las víctimas de Paco. Simplemente Paco está parado esperando la reacción y le pega el tilt, su propio forward tilt. El command grab que lo manda esta vez para el lado izquierdo. Guarda con esto, podría ser el final. Buen tech de Faca, vuelve por arriba. Buen doble tech, el doble tech. Doble tech de Faca. El command grab que mata, sí va a matar. Pero ¿quién le quita lo bailado a Faca? Paco se lleva la victoria 2-0 en pasa top 8 en un set.